going straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. It's a Saturday joyride, Percy Feast is the spot. Feeling fine, drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up, we're coming down. There's a party on the water, it's a hell of a time. We're on the boat, we're killing time. Estamos, espero que estén todos muy bien el día de hoy, sea lo que sea que estén haciendo. Bienvenidos sean a un nuevo video. Aquí, como pueden observar, nos encontramos con los niños esta vez. Hola. Parte de los niños, faltaron dos más, pero ahorita vamos a iniciar esta aventura con otros dos y mi esposa, la camarógrafa ahí atrás, muy chula ella como siempre. Pues aquí estamos en este lugar, estaban preguntando, aquí estamos. Pues lo que vamos a hacer es prepararnos para irnos al río. Ahora sí, como les dije yo que íbamos en un día para el río, bueno, vamos a meter ahora sí a bañar, ¿verdad, chicos? Sí. Díganme ustedes qué vamos a hacer, qué más vamos a hacer. O vamos a meternos y vamos a mirar cosas bonitas y también vamos a explorar y vamos a bañarnos y vamos a... ¿A bañarnos o bañarlos? Bueno, va a ser un baile. Bueno, mis amigos, pues como les mencioné en un video anterior, anduve por estas áreas. Y pues es un lugar muy excelente, la verdad, muy, muy bonito. Baile, baile. El baile del lagarto, el baile del lagarto, Víctor, el baile del lagarto. Eso, eso, eso. Ea, 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 ea. Aquí te va a llegar más onda, mira, ven. Se asustó y se hizo pipí. Easy, you. Mira, mames, amigos, qué chulada. Qué chulada, la verdad. Está al lado del agua, ¿no? Pero está rica. ¿Y Víctor, dónde se quedó? ¡Ay, mira, ven por acá.
primer jalón. ¿Otra vez? ¡Suelta el agua! A ver, ahí voy para allá. Miren nomás, mis amigos, qué chulada este lugar. Con este calorcito que está haciendo ahorita, más o menos estamos como unos 60 grados, ¿va? ¿Más? No, estamos a 72 grados, pero igual se siente un poco caluroso. Y creen que en este lugar, estando aquí en el río, sensacional, la verdad, muy agradable. Un rato divertido aquí con los niños. Ya nos mojamos todos. Y ay Dios, cuando cayó. Y ellos allá atrás, miren, divirtiéndose también. A gusto. Mucha agua trae este río, la verdad. Está de lo mejor. Miren nomás, qué chula.
Sí. Bueno, para allá también, más lejos, pues, pero tendrías que caminar bastante, ¿no? Sí, yo sé. Ay, Dios, que me cansé. ¿Cómo que te cansas? Está pico. Traigo muchas piedras en mis pies. Híjole. Mira, todo lo que me venía molestando. A ver, no se ve. Ahí está. No, mira, mira. Oh. Picos no. No, mira, mis ¿y él también? Vamos, apúrese. ¿Más? ¿Más? ¿Ahí? Vamos, pues. Vamos. Pobrecita, ahí también la están picando y las piedras. Ahorita le voy a revisar los pies. Quería que se sentara acá, que está más suave, y se puede sentar la roca. La foca allá en la piedra. Foca, foca. Hola, ay, ay, hola, Jocelyn. Hola, chicos, ¿cómo andamos? Bien. ¿Se divirtieron? Sí. Bueno, mis amigos, pues como pueden ver, ya hicimos un pequeño video solamente para demostrar lo del río y sobre, pues también que los niños se vinieron a divertir un rato. Y pues ya queda más que retirarnos, ir a descansar, ir a comer algo porque teníamos hambre. Este río sacó bastante hambre, la verdad. Por lo tanto, vamos a agarrar el camino. ¿Cómo te la pasaste, mi amor? Muy bien. Bien, bien. ¿Y tú, Jocelyn? ¿Cómo te la pasaste? ¿Jocelyn? A lo primero, Jocelyn no se quería bañar. Tenía miedo, pero ya después no quería venir. Así siempre ella, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sin nada más que decir, nos despedimos, mis amigos. Hasta la próxima y gracias por todo su apoyo. Chao.